Estamos con César Aguirre, uno de los delegados de la ex Ecotrans. Estamos aquí en la terminal de la 163. ¿Qué tal, César? Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué situación se está? Bueno, básicamente hoy paralizamos los servicios en lo que es la línea 163 y 136, acompañando la medida de nuestro compañero Fernando Paz, que se encadenó por un despido que generó la empresa por tener simplemente un accidente de tránsito. Como estamos todos expuestos en la calle, no hubo sanción, simplemente un despido. O sea que si dejamos pasar esto, cualquier accidente que haya en la calle es automáticamente un despido y eso no lo podemos permitir. Él nos decía el otro día que no es el único caso, ¿sí? No, son varios los casos de gente despedida injustamente, suspendida, sancionada. A partir de toda la situación que vinimos viviendo de julio en adelante, empezamos a tomar medidas y la empresa optó por suspensiones, cortarle servicio a compañeros. En la actualidad hoy tenemos 7 compañeros sin servicio, más el compañero despedido. Es por eso que nos vimos obligados a hacer esta medida para exigir que revean toda esta situación y volvamos a trabajar como corresponde, como los trabajadores queremos. Queremos trabajar tranquilos. Está encadenado y haciendo huelga de hambre. ¿Cómo está la situación? El compañero está haciendo una huelga de hambre desde el día jueves. Está encadenado, pues, exigiendo su puesto de trabajo. ¿Nadie se ha acercado de la empresa? ¿No hay forma de solucionar esto? Nosotros entendemos que hay una forma de solucionar esto y es que le restituyan el trabajo al compañero. No hay ministerio, no hay gremio, no hay patronal que se haya acercado a ver la situación del compañero. Esa es la situación que tenemos hoy. ¿UTA tampoco se hizo presente? Por el momento no, está sabiendo de lo que pasa. Casualmente él tiene un hermano que es delegado, así que seguramente está notificada desde un primer momento. Nosotros mismos, desde que empezó esta situación, empezamos a denunciar por medio del gremio en el ministerio esta cuestión, así que notificados están desde el primer día. ¿Llamaron a la ambulancia para que lo atienda? Así es, hoy están los patrulleros acá, recién acabamos de llamar para que lo controlen porque entendemos que se está descompensando. Por último, ¿estas medidas van a continuar? O sea, hoy se paró, el paro continúa por tiempo indeterminado, va a haber corte de ruta. Nosotros, como le dijimos, paralizamos la línea 136 y la línea 163. Hoy empiezan a paralizarse otras líneas que también corresponden al grupo. Y bueno, vamos a definir los pasos a seguir cuando estén todos, digamos, los demás compañeros en la cabecera. Por lo pronto, hoy vamos a hacer a las 5 de la tarde una convocatoria a todas las agrupaciones para solidarizarnos, para armar un fondo de lucha y un fondo para mantener el sueldo de los compañeros y todos los que están suspendidos.